Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Sé que hace tiempo que no me pasaba por aquí. En el anterior directo que hice subiendo al P2E ya me visteis bastante rapado, pero hoy vamos a hacer, en vez de regreso al futuro, vamos a volver al pasado. Concretamente hace 2 años que tuve la fortuna de compartir un entrenamiento, bueno, un entrenamiento y una experiencia como ese, hacer el reconocimiento de la Lieja Bastón Lieja, junto a Omar Fraile y todo el equipo de la Astana. Así que esto que vais a ver es producto de uno de esos múltiples vídeos que tengo en la recámara que al final, por lo que sea, no había acabado de editar o todavía están ahí como en el lado oscuro de internet sin ver la luz. Entonces, simplemente os digo que, bueno, tuve la oportunidad de hacer el reconocimiento los últimos 100 kilómetros de la Lieja Bastón Lieja con el equipo Astana y luego aprovechamos también para hacer una entrevista a Omar Fraile. Entonces, eso es lo que vais a ver en este vídeo, pero si este vídeo es muy apoyado, este domingo, que es cuando se iba a disputar la Lieja Bastón Lieja y que no se va a poder disputar por el tema por temas más que obvios, con el tema del coronavirus, pues compartiré lo que fue mi experiencia haciendo los 272 kilómetros de la cicloturista de la Lieja Bastón Lieja, que además compartí con uno de vosotros. Así que, dicho esto, adelante la intro y seguimos con el vídeo. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos un día más al canal y hoy estamos aquí con un grande entre los grandes, señor Omar. Muy buenas. Dinos a ver, ¿qué, dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué...? Bueno, estamos en Riens, un pueblo cerquita de Lieja, que pues, es el hotel en el que llevamos estos 10 días, donde bueno, pues vamos haciendo todas las clásicas de las Ardenas, hemos hecho la Astel, la Flecha y bueno, pues el domingo estaremos en la Lieja. Y bueno, pues es un poco una semana diferente a lo que normalmente somos competir porque hacemos muchísimo, muchísimo tiempo en el hotel y bueno, pues hace largo, pero bueno, la verdad que salimos a entrenar con ese tiempo, pues da gusto. Es curioso porque al final las Ardenas se disputan en una semana de domingo a miércoles, domingo, y yo creo que incluso algún recorrido coincide una con la otra, ¿no? Sí, o sea, se pasan por la misma cota o algún, creo que en alguna coincide parte del recorrido, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, la Flecha, la zona de la bajada de, bueno, pues toda la parte anterior a la Redut y la Redut es igual que la Flecha y la Lieja. Bueno, luego cambia porque nos desviamos de dirección el muro de hoy y en el caso de la Lieja, pues vamos dirección Lieja para subir, pues bueno, San Nicolás, esa zona. Y bueno, pues te permite en los hoteles, tal como estamos centrados, te permite un poco pues ver todos los recorridos, entrenamos por la zona, te permite, pues bueno, además si estamos aquí cerca, podemos ver un poco el final de Astel, porque estaba en Tembura a 20 kilómetros y lo mismo nos pasa con las demás clásicas. Y ahora viene la hora, la verdad, yo me he venido muy arriba y he dicho, ostra Omar, el otro día que coincidimos en al final del Amstel, sí, pues te dije, ostra, qué guay sería poder compartir una salida, un reconocimiento, un llámalo como quieras, con vosotros, ¿no? Y yo esto lo dije como muy animado, muy echado para adelante, sí, pero... Cuenta un poco cómo ha ido hoy, cómo nos hemos encontrado, un poco en qué consiste cuando hacéis el reconocimiento, en qué consiste y por qué es tan importante para vosotros. Bueno, sobre todo y hemos ido a ver los últimos 100 kilómetros de la Lieja. Es importante porque a veces suele cambiar el recorrido y bueno, en este caso, pues pues alguna cosita que había cambiado, pues hemos ido a verla y aún así siempre solemos ver los recorridos, pues bueno, por recordar un poco, aunque nos lo conocemos todos y no hay ningún problema, pero bueno, siempre está bien reconocerlo otra vez, total, habiendo tiempo. Y bueno, pues hemos salido hoy a reconocer los últimos 100 de la Lieja. Te permite ver lo espectacular que es la Lieja, por dónde pasa
entrenando un día tranquilo, porque el día de la sí, lija porque igual vas en carrera vas metido así en a carrera tope y no ves y nada. No ves nada. Sí. Y bueno, pues ha sido bonito, sí. Estos jabatos, como no tienes otro nombre, ayer se pegaron 205 kilómetros a media de 40, subiendo más repechos que ni sé, y hoy han ido a soltar piernas, ¿no? Y entonces yo, con mi nivel de forma, he dicho, bueno, voy a intentar seguirles, que estaba hasta nervioso, hacía mucho tiempo que no me ponía tan nervioso encima de la bicicleta, ¿sabes? Y ya en el primer repecho he dicho, ojo. Bueno, no es que al final sin querer llevas el ritmo ya, llevas las clásicas, llevas un ritmo bueno y está claro que al final hay que entrenar, no puedes llegar al final, pues bueno, así un reconocimiento, que al final los repechos, bueno, los repechos, pues todos los muros pues se suben ligeros y al final hace que la acumulación de kilómetros pues... pues bueno, pasa un poco eso, que una persona que no está habituada a esos esfuerzos, pues sin querer llega arriba, ya fatiga y ya al siguiente, y bueno, pues sí que es verdad que pues eso, se acumula y eso, pues 105 kilómetros con 1.600 metros que han salido a media de 32, pues la verdad que cuando viene rodado pues se hace bien, pero si me ponen a mí esto en diciembre también me costaría, sí. Es normal. Además, como dato anecdótico, le digo, ¿a cuánto vas de pulso? Y me dice, pues llevo un pulso medio de 115, era, ¿no? 115, creo que llevaba. 115, y yo iba ya a 155. Y dice, mira, así voy yo cuando voy compitiendo. O sea, yo voy hecho como si fuera hasta una carrera. Sí, bueno, pero es normal. Es lo que la eterna pelea. Al final nosotros vivimos, nos dedicamos, nos cuidamos para competir. Una persona al final que no ha entrenado, como por ejemplo, pues es tu caso, al final me has dicho que llevabas 1.500 kilómetros. Yo a día de hoy llevo más de 10.000 kilómetros esta temporada, por lo cual creo que la comparación ahí está. Yo llevo más horas de entrenamiento que tú y lógicamente pues ahí se nota el entrenamiento. Pero bueno, siempre está bien un poco ver la diferencia que pues al final que joder, una persona que ha competido y que sabe ir en grupo y que no suelta la rueda y que aún así pues al final se hace duro el ciclismo. Ahora vamos a hablar de cuáles crees que van a ser las claves de esta Lieja-Bastón-Lieja. Ya hemos estado viendo un poco el recorrido y tal, y el año pasado también estuviste corriendo, ¿no?, esta prueba. Sí, que habías comentado que habías pasado primero en la Redut y todo eso, o en cabeza. Sí, eso es. Pasamos en fuga. Sí. En la cota anterior arrancamos. Y bueno, pues me permitió pasar la Redut en un grupito pequeño, que luego nos echaron mano y bueno, pues llegué a San Nicolás con el grupo de 20, y luego bueno, pues no iba, la verdad que era mi primera Lieja en el primer grupo, pues llegué un poco muerto o falto de experiencia, ambas cosas y bueno, pues en el puesto que entré en la última cota, pues fue la que ya entré en meta. Y ahí, bueno, pues vaya contraataque, ¿eh? Ahí ya lógicamente Movistar que ya quiere estar para frenar, ¿no? Cuando ves corredores que de BMC, Quip, se están entrando en una fuga, a ti te interesa también colocar a otro hombre. Ah, es Fraile, ¿eh? Yo creo que es Omar Fraile. He visto bien ahí, pero es Omar Fraile, me parece, el corredor. Interesa ir colocar a un corredor para que... Ah, perdona, es que hay otro, claro, me parecía que no era Omar el corredor que había entrado, ¿no? Ha entrado un segundo corredor también del conjunto Dimension Data. Esto va a provocar ahora sí que la carrera ya vaya muy rápido. La verdad es que yo pensaba que estos 12 kilómetros de ahora sí que eran una zona donde un equipo, trabajo, un par o tres de corredores o cuatro, podían lanzarse también muy rápido, ¿no? Pero bueno, ya vemos ahí que están con ganas también los corredores del conjunto Dimension Data, que han entrado en dúo también a este corte. Este grupo de contraataque, recuerden, con Nathan Haas, con Omar Fraile, Jauregui, están arrancando ya también ellos, esta extensión, bueno, de hecho ya la han hecho hace un ratito, los hombres de cabeza, ese corte que se ha formado con Omar Fraile, con Nathan Haas, ahí Haas, yo creo que le ha dicho, venga, vamos a tirar, vamos a poner ritmo, y ponlo tú. Está brillando en estas carreras, esta temporada, Nathan Haas, y buena, la aparición ya
del vizcaíno del conjunto Dimension Data también. Omar está poniendo ritmo, ¿eh? También sí, sí. Ahí ahora la fuga. Está claro que su compañero le ha dado esa instrucción de... Venga, tú tira hacia adelante a lo máximo que puedas y vamos a intentar marcharnos también. Y un Omar Fraile, ¿eh? Recordemos que ha ganado 2 años consecutivos la montaña en la Vuelta Ciclista a España. Un buen terreno para él. Esfuerzo ahí, mucho, Omar, y... Uy, cuidado, que estaba a punto de tirarse encima de su compañero. Mucho un esfuerzo ahí, ha visto cómo le están llegando otros corredores ahora a acercarse. Oye, lo que comentabas, la exigencia. ¿Eh? No, es que es tremendo. Si esta toma te da una realidad. Rampa ahí en la parte final, decimos, ¿eh? Luego se corona, parece que ya se ha acabado, pero aún queda otro poquito. Sí, sí, las distancias son cortas, pero exige mucho de poder contactar. Mira cómo quiere situarse, ¿eh? En la carrera también Omar Fraile. Y fíjate de Marqui, ¿eh? Cómo va mirando a ver la situación también de sus compañeros. Y Omar Fraile, ¿eh? Que parece que quiere volver a darle vida. Quiere volver a darle ritmo a esta fuga. Pero bueno, yo creo que un poco viendo el recorrido, pues como has visto hoy, los últimos 100, los primeros, las primeras vas acumulando, te va pesando y sobre todo, hoy hemos visto los últimos 100, venimos con 150 atrás. Entonces te va pesando y sobre todo la bajada a la Redut es muy 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 rápida, ya la Redut se hace una selección natural del pelotón y ya la siguiente jota, no sé, es decisiva, ya en Falcón, la pronunciación no me sale muy bien, pero ahí ya se rompe totalmente el pelotón y ya queda un grupo en el que llega San Nicolás lanzadísimo y ya salve si se pueda. Pero bueno, yo creo que el punto en el que si estás bien y pasas bien la Redut tienes posibilidad de estar en el primer grupo, yo creo que ese es el momento de la carrera. O sea, así en resumen se podría decir que hasta la Redut es donde se decide quién no va a ir ganando. Eso. Y luego a partir de ahí, hasta San Nicolás sobre todo, ahí ya es cuando ya pues la gente enseña sus cartas y se juega la carrera, ¿no? Sí, un poco sí. Ya San Nicolás la gente arranca, el año pasado vimos en Nao como arrancaba. Es un momento en el que se hace muchísimo daño, llevas 240 y 240 y pico kilómetros ya en las piernas. Y es un momento en el que ya es la penúltima cota. Las piernas ya van totalmente cansadas y ahí es un momento decisivo ya de si estás para disputar la carrera o ya simplemente solo te queda aguantar hasta donde te quedes. Pues ya sabemos dónde está el momento clave, ¿no? Entonces, ¿te animas con una porra? Tenemos piernas. Intentaremos tener piernas. Y bueno, pues una clásica bonita que disfrutar, la de Cana, y bueno, pues que salga bien. La verdad que una carrera con muchísima ilusión y ojalá que salga bien. ¿Quiénes ves en el top 5? Así nombres a remarcar, yo creo que igual tachados por todos, pero igual alguno puede dar la sorpresa, ¿no? Alguno de Santurcio o así. Ojalá. Ojalá sería, pero bueno. Creo que tenemos un gran equipo y bueno, pues... Yaco ha demostrado estar muy bien en las clásicas y habrá que ver dónde llega y bueno, pues ojalá poder acompañarle hasta el final y luego veremos a ver dónde podemos estar. Bueno, Omar, muchas gracias por tu tiempo, por haberme sacado los ojos y nada, que vaya mucha suerte este fin de semana y a ver si te podemos ver ahí los puestos de cabeza. Ojalá. Así que nada. Es que recasco. Un kilómetro, está exprimiéndose ahora David de Fórmolo. Hay que saber un poco Alejandro, ¿no? Si confía en su sprint, si querrá probar algo, ¿no? Mira, Kreuziger que también se aparta, Dylan Teuns que sigue ahí. Ojo que está Van Avermaet, ¿eh? Van Avermaet igual es un corredor al que hay que intentar dejar. Ahí va Dan Martin. Vamos a ver, ¿eh? Que Alejandro está un poco encerrado ahí ahora. Ha arrancado Dan Martin. Y ahí va también Adam Yates. Y Alejandro ahora sí que sale. Ahí por la parte interior tomando la rueda de Adam Yates. Me ha pillado el ataque de Dan Martin. Un poquito encerrado en la parte interior. Y ahí Adam Yates que ha salido y que está llevando también a Alejandro Valverde hacia adelante. Pues un buen aliado el que tiene Alejandro Adam Yates para poder contactar con ese ataque, que de lejos, viendo que no tenía esa puerta abierta Alejandro Valverde, Dan Martin, pero un buen aliado el que le está acercando a Alejandro Valverde. Ahí sigue ahora Dan Martin, van a neutralizar prácticamente en la parte final de la subida ya a David de Fórmolo, sigue tirando hacia adelante Dan Martin, que quiere coger algún metrito de ventaja para intentar entrar en la curva en primera posición. Ahí va Alejandro Valverde, ve que este hueco ya empieza a ser peligroso y quiere tirar también él hacia adelante. ¿Cómo está sabiendo sufrir también Micaele Albasini, corredor del conjunto Orica? Abre ahí un poquito de hueco Alejandro Valverde. Qué sufrimiento, qué nivel
de agonía, que tiene esta parte final de la subida. Se va Alejandro, quiere coger a Dan Martin y lo va a conseguir. Tal y como está la carrera, la tiene para él, ve que ha hecho hueco ahí y la tiene para él. Se abre y yo creo que no va a esperar, No va a esperar al sprint, va a intentar soltar a Dan Martin ahí. Fíjate. Está dejando madurar un poquitín, al corredor irlandés, ha visto que va se a ganar, ataque. Va a ganar, vamos cuarta Alejandro. Lieja para Alejandro, va a ganar Alejandro Valverde. Bueno, exhibición, De nervios, de calcular y de gestionar una carrera en la que eres el gran favorito. ¡Bravo, Alejandro! Cuarto triunfo en Lieja. Impresionante, Creo que ha sido tercero Kwiatkowski, segundo Dan Martin. Y la verdad es que ha tenido un gran equipo que le ha hecho un gran trabajo. La carrera no ha sido fácil, pero la ha sabido gestionar muy bien, Un aplauso, sin duda, para el murciano. Impresionante, Con 37 años. Fíjate ahí, Recibiendo la felicitación de Michael Matthews. Bravo, 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 Alejandro Valverde. Qué temporadón, El tema.